Sonic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Pero hoy, curiosamente hoy, no será Comic Manía. Hoy será Fitness Manía. Y yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan, ya sea a través de Radio 620 Cadena Raza o en nuestro canal de YouTube que es Comic Manía MX, se enojan, aunque no lo puedas creer, se molestan de que yo constantemente esté hablando de mis logros en el gimnasio, de mis problemas con la dieta, de lo que logro hacer, del kilometraje que logro recorrer en patines, pero ni modo. Hoy se van a tener que aguantar porque tengo de invitado a un gran amigo, mi coach. Su nombre es Luis Domínguez. Saluda a la gente de Comic Manía o Fitness Manía. ¿Cómo están? Esa es la segunda vez que nos acompañas. Ya habías venido tiempo atrás. Igual habíamos hablado de fitness. Desafortunadamente, entre la pandemia, tu trabajo, mis locuras, etcétera, etcétera, no habías tenido tiempo de venir de nuevo. Pero gracias por estar una vez más acá. Una de las razones por las que yo te invité el día de hoy es porque hemos visto las transformaciones increíbles que suceden con los actores en varias películas. Uh-huh. Hombres que se veían normales un día o tenían pues un cuerpo delgado y al otro día, antes de estrenar la película, están enormes, ¿no? Y mucha gente cree que es arte de magia. No es arte de magia, es nomás a través de una serie de alimentación correcta, rutina correcta, etcétera. Así es. Eso yo lo vi contigo. ¿Te puedes acercar un poquito más a mí? Sí, claro. Eso yo lo vi contigo la primera vez. Y bueno, sí, fue la cosa más terrible del mundo. Este hombre agarra y me dice, ok, dile adiós a los refrescos. Cero refrescos. Y eso me afectó bastante. Dulces, harinas, fritos. Cuando me dijiste, despídete de la leche de vaca, dije yo, ¿qué? Pero sí. La dieta que yo estaba haciendo antes, cuando tenía un poquitito de hambre o necesitaba como que callar el estómago, me tomaba un vaso de leche. Y tú dijiste, no. La cantidad de grasa animal que tiene eso es totalmente contraproducente a lo que queremos lograr. Y me quitaste frutas también, muchas frutas que mucha gente no lo piensa. Ve una fruta y dice, bueno, es piña, es sandía. Pero por el cóctel de fruta en la mañana, ¿no? Típico de desayuno. Ajá, pero es la cantidad de azúcar que eso involucra, es totalmente contraproducente. Olvídate a una vida fitness, a tu vida natural. Claro. Porque tú ves a muchas personas que tienen trabajo de oficinistas y dicen, no, pues un cóctel de frutas en la mañana es la cosa más sana. Que es buena droga, porque es alta o en azúcares y lo que haces es inyectarle mucho glucógeno al cuerpo, pero no lo estás metabolizando. Y no solo eso, después tienes la subida y la bajada. Así es. Entonces, a mitad del día tienes un golpe fuertísimo de hambre. Y viene el bajón. Y comes más de lo que comerías normalmente porque tu cuerpo nomás tuvo ese disparo de energía. Así es. Y no solo eso, por decir, luego le ponen granola. Y granola es pura azúcar, ¿no? Carbos también, sí. Y carbos también. Y son carbos que no vas a quemar porque no estás, te estás yendo a un trabajo sedentario. O también por decir, le ponen, ¿cómo se llama? Miel. Chantilly. O sea, mira, miel. Qué rico. Miel te lo paso en cantidades pequeñas, pero chantilly en cualquier cantidad es pura basura. ¿Hace cuántos años no comes uno de esos? No, hace mil años. Seguro los desayunabas también tú. No, pero de vez en cuando estaba yo pasando de casting a casting y tienes que llenar tu cuerpo de algo. Y pues como tú dices, si tienes un disparo de energía, dices, bueno, ¿qué es lo más saludable? Un cóctel de frutas. Y no, de hecho no deberías de mezclar las frutas. Es o comes en papaya o comes en fresa. Así es, por los niveles de glucosa. Entonces muchas cositas muy específicas que se han ido depurando a través de los años. Porque yo recuerdo la primera vez que me dieron un plan de alimentación. Para empezar la dieta, era de una manera. Eran solo tres comidas, era X cantidad de gramaje, de pollo, de atún, etcétera. Y todo se ha ido como que cambiando, pero para bien. O sea, ahora ya son seis comidas. Cada una de esas comidas tiene un cierto gramaje específico de esto y de aquello para lo que quieras lograr. Una cierta cantidad de grasas, una cierta cantidad de carbohidratos. Y tienen que ser carbohidratos limpios. O sea, no puede ser, como tú dices, harinas. Sí, también acuérdate que el cuerpo va sufriendo ciertas adaptaciones. No fue un cambio que hayamos hecho de manera radical. Fue
como tú dijiste, una serie de pasos, ¿no? Es un proceso. Claro, claro. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Vamos a hablar de varias cosas y después ya empezamos ya profundamente con el tema. Tengo algunos ejemplos de cambios de cuerpo y vamos a ver cómo se lograron, ¿no? Porque hay algunos que tienen mucha masa, como fue mi caso. Ya desde cuándo querías hablar de eso, ¿no? Me acuerdo que me habías dicho uno de superhéroes y los físicos diferentes que adquirieron cada uno de los actores. Claro, claro, porque una cosa es que tengan cuerpos normales, o sea, cuerpos tranquilos y logren una musculatura mayor, o estén regordetes y logren una, ¿cómo se llama? Definición. Una definición, o en el caso de las mujeres, como Jane Foster o Natalie Portman ahorita en la película de Thor, que es una mujer delgadita. Toda su vida ha sido microscópica, súper delgada, y ahorita agarró muy buen cuerpo. Tono muscular. Exacto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces empezamos con la primera noticia del día de hoy. Para empezar, hoy se estrena Thor, Love and Thunder, o Amor y Trueno. Yo sé que al principio no va a tener mucha razón ese nombre. Curiosamente, más adelante, ese nombre... ¿Le da sentido? Al final. El final ya te explica todo por qué es Amor y Trueno. La fui a ver el lunes en una invitación de Disney que le hicieron a todas las personas que son de prensa. Tuve la oportunidad de ir. Estaba a reventar el gimnasio. El gimnasio. Cine. Eso pienso. Tu obsesión. Mi obsesión. Gracias por ser una de las personas que me la aplicó esa obsesión. Fui al cine, estaba repleto el cine y dije, qué curioso, antes había pandemia, ahorita ya todo está normal. Fuimos a ver la película, la vimos en IMAX. Okay. Debo decir que honestamente verla en IMAX, verla normal no es la gran cosa, o sea, no sentí... ¿No te hace la diferencia? No sentí el cambio. Por decir, fui a ver la de Batman en, ¿cómo se llama? En IMAX, y es así, se siente lo grandilocuente que es, o también la de ¿cómo se llama? La del Doctor Strange también, por todos los efectos. Se envuelve más. Aquí yo sentí que los mejores momentos de la película eran los momentos íntimos. El momento con el personaje de Christian Bale, que es el villano, cuando pierde a su familia. Los momentos cuando Thor y Jane Foster están juntos y están hablando de cómo es que ella se vuelve la nueva Thor, y etcétera, etcétera. Cómo es que ella adquiere el poder de Mjolnir. Cómo va su romance. Hay un montaje donde ves cómo va su romance y cómo se empiezan a separar hasta que ya se separan para la bueno, película. Yo no la he visto, pero... No. Que me la cuentas. No quiero obviamente contarte nada, pero esos momentos íntimos son los momentos que más funcionan. Y créeme... Y entonces no es como para que te envuelva tanto en los efectos y demás. A través del trailer que estamos poniendo en este momento, parece que es una película épica. Y desafortunadamente no es épica. Es una película mucho más... romántica. Ajá, mucho más íntima. Y también una de las cosas que me molestó mucho de esta película es que en muchos momentos se va el chiste barato. Lo comparo mucho con las películas de Adam Sandler o con las películas de Eugenio Derbez. Okay. Sí, le quita sentido entonces, ¿no? Le quita un poco de valor a la película. Por decir, cada vez que Adam Sandler quiere tener un momento romántico, un momento íntimo, un momento donde te sientas mal por él, siempre empieza así como que cayendo y después se va el chistecito. Y se va el chistecito. Lo mismo hace Derbez. Empieza sonando como que en serio le está afectando lo que está pasando y se va el chistecito. Y desafortunadamente aquí el que se va el chistecito es constantemente Thor. Entonces en ningún momento te lo puedes tomar en serio. ¿Y así se pinta en los cómics? No, para nada. En los cómics es... Más rudo, ¿no? Pues no solo es más rudo, es mucho más serio. No, carece de sentido del humor. Y de hecho hasta habla como si fuera como si estuviera en una obra de Shakespeare. Entonces... Se volvieron más americano entonces. Lo que pasa es que Chris Hemsworth, cuando empezó como Thor, no se sentía como que bastante sólido con el personaje. Por decir, en el caso de Iron Man, en los cómics es muy aburrido. Pero Robert Downey Jr. le inyectó mucho de su personalidad y por eso su personaje se volvió adorable. En el caso de Chris Evans como Capitán América, es su carácter y su personalidad está muy bien definida en los cómics. El problema de Thor es que depende del escritor. Y el problema es que el personaje es cero gracioso. Es muy, muy, muy serio. El que es más gracioso es Loki. Y de hecho, por eso me gustaba mucho la mancuerna que tenían Chris Hemsworth y Tom Hiddleston. Uno no entendía el chiste y el otro constantemente se estaba burlando de él. Desafortunadamente, Loki pues ya murió. Bueno, recordemos que la serie de Loki es otra larga historia. Pero bueno, Loki ya murió, entonces ya no puede tener esa contraparte. Y Chris Hemsworth es muy gracioso. De hecho, es lo mejor de la estúpida película de Ghostbusters del 2016. El problema es que ya lo dejaron ir. Oh, recuerdo el personaje, el de los lentecitos. Exacto. Claro. Entonces, desafortunadamente es que lo dejaron ir. Entonces, ahorita no tiene el control del director. Constantemente está haciendo chiste y chiste y chiste. Por decir, Valkyria y Jane Foster se la toman un poco más en serio. Dicen dos o tres cositas graciositas, pero son dos o tres.
En cambio, tú eres una tras otra, tras otra. Entonces, nunca te lo puedes tomar en serio. Y el problema con el personaje de, este, de Christian Bale es que es un buen villano para algo íntimo, pero no es un villano épico, porque sus metas son bastante comunes, ¿no? Entonces, el final me encantó por algo muy personal, pero no es una buena película que yo diría, vayan corriendo a verla al cine. Se pueden esperar a Disney Plus. Tiene dos finales. Uno del primer final me emocionó porque nos presenta un personaje que saldrá en la quinta película de Thor. Sí, va a haber una quinta película de Thor. Y el segundo final, pues no es tan épico tampoco. Nomás es un bonito cierre. Pero bueno, en general la película me agradó para pasar el rato, pero no la pondría muy alta en mi lista de las películas de Thor. Si disfrutaron inmensamente de Thor Ragnarok, les va a encantar esta. Si o Thor, sea, en tu expectativa del 1 al 10, que se quedó como por un 7. 6. Ah, tan baja. Sí. Te digo, la pude haber visto en mi tele. Uh-huh. No la tenía que ver en IMAX. La pude haber visto en mi tele. Entonces es cuando dices, bueno, pues sí. Y además te digo, los chistecitos arruinan momentos que en serio te deberían de afectar. Hay un momento donde Thor tiene que dejar de ser, como digamos, egoísta y depender de otras personas. No quiero revelar demasiado. Y tiene que depender. Y ese momento pudo haber sido precioso. Se me estaba haciendo llorar de la emoción. Y va con un chistecito. Y yo, ¿por qué? Te cortaron la emoción de la escena. Ajá, él debió de tener la gravedad de que lo que estoy haciendo es algo importante. Necesito de otras personas. No puedo yo solo, necesito un ejército para enfrentarme contra lo que viene, ¿no? Entonces, ya la próxima semana seré mucho más específico en mi crítica y en mi reseña. Pero en general, se pueden esperar. Nadie se va a esperar, obviamente, de manera de ver. Pero bueno, la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Esto es algo importante para ti. Sí, la estoy esperando. Yo sé, hace un rato yo reporté que iba a salir un Batman azteca. Todo el mundo me mandó la imagen. Yo me enojé bastante, pero a ti curiosamente te gustó. Porque esas ideas de como un Batman prehispánico, un Batman azteca, te llama la atención. Claro, es que creo que la historia prehispánica tiene mucho de donde podemos agarrar para ser también superhéroes nivel Marvel. Ah, pues bueno, en este caso de Batman es de DC y en el caso de Namor, Namor es básicamente el Aquaman de Marvel. Ajá. Fue uno de los primeros personajes que apareció en los cómics de Marvel, si estoy en lo correcto, en Marvel Comics número 1. Igual. Pero entiendo que ha tenido muchas variantes ese personaje, ¿no? No, el personaje siempre ha sido igual. La única diferencia es que a veces es héroe y en otras es antihéroe. Se enfrenta contra la humanidad para defender a su tierra, porque obviamente los humanos constantemente estamos tirando basura a los océanos y eso infecta obviamente a Atlántida. Normalmente el personaje se basa más en los mitos griegos, como digamos Poseidón o Tritón. Pero en este caso, como verás por su imagen, están yendo a algo más latino. Se están yendo a algo más de Perú. Sí, no tiene la imagen más peruana, ¿no? De las culturas que tenían por allá. Sí, estoy pensando en algo como el Dorado y cosas así, esas tierras perdidas, pero en vez de, digamos, perderse en la oscuridad, se perdió en los océanos. Yo creo que por ahí están yendo. El actor Tenoch Huerta es al que contrataron. Yo personalmente nunca he visto su trabajo, pero dije, como que vi sus fotos. Ni me suena, ¿eh? ¿Es entonces ya ¿trabaja conocido? En Netflix, en la serie de Narcos. Ah, ok. Entonces, yo he visto sus fotos y la cosa es que tenemos que recordar que Namor es un príncipe, mitad humano y mitad atlanteano. Su mamá es de Atlantis, su papá es estadounidense. Bueno, en este caso sería peruano. Y la cosa es que el personaje debe de verse como un miembro de la realeza. Y el actor Tenoch Huerta no le veo como ese look. Por decir, cuando teníamos a la Pantera Negra, él sí se veía como realeza. No, entonces no sé. Lo que sí tengo que decir de esta imagen es, si nos vamos a la siguiente imagen antes de irnos a un comercial, es que el mismísimo, y aquí donde me empezó a caer muy bien Tenoch Huerta, él puso en su Twitter imágenes de, ¿cómo se llama?, de Tenoch Huerta como Namor, y puso una imagen de ¿cómo se llama? Es de Bob Esponja esa. Es una imagen de Bob Esponja. Entonces él lo está tomando con mucha comicidad. Ajá. Porque sí va a salir en la película, está anunciado, pero no se ha anunciado qué personaje será. Toda la gente asume que será Namor, pero hasta ahorita no sabemos. Entonces todo sigue como en término de rumor. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Fitness Manía. Ahora sí, ya. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como ya les había dicho, ya les había presentado, aquí tenemos a Luis Domínguez. Luis, ¿nos podrías decir cómo la gente te puede contactar si es que en algún momento quiere y necesita tu asesoría para una mejor alimentación, para una rutina, etcétera, etcétera? Pues me pueden encontrar en Instagram, aparezco como Coach Luis-86D. Y si no, pues también puede ser por WhatsApp, el número 55-64-47-59-48. Ya nada más me avisan que es de parte del programa para darles ahí algo especial. Me parece perfecto. Y bueno, vamos a ver si tenemos algunos mensajes, comentarios o lo que sea. Aquí en nuestra página en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. César el Divino dice, sí. Saludos, señor Carlos Joy Moisés. Aquí está su gran fan. Bueno, muchas gracias, César. Colo Litzi, Dios mío, espero haberlo dicho bien. Dice, miércoles de Fitness Manía México. Efectivamente, el día de hoy sí es. Eteram Prod dice, saludos profesor Joey de parte de Metal Man y siguiendo sus emisiones anteriores, pasando por la quinta dimensión, tu radio online y otras que no recuerdo. Ah, muchas gracias. Ludro dice, ¡woo! Fitness manía. Rey David dice, saludos. Al fin pasó, dice César. Fitness manía, efectivamente. A ver, Polo Crown dice, ya listo para escuchar el mejor programa sobre cómics y mamancios del universo. Mamancios. Yo creo que se refiere a eso. Cero vicios para un verdadero superhéroe, es muy cierto. Gracias por decir que podemos esperar a ver Thor. Joey, la verdad, ahora no tengo tiempo para ir al cine, dice Ludrot. Bueno, el problema es que te van a despolear toda la película. Pero bueno, mira, y obviamente Dorian, que ahorita mi buen amigo Dorian Rentería, inspirado por todos los cambios que yo logré, dijo, ya basta de procrastinar. Le voy a entrar al gimnasio, le voy a entrar a la bici, le voy a entrar a patinar. 12% de grasa corporal, está muy, muy, muy contento. ¿En serio? Sí, lo logró. ¿De cuánto? No sé, él me bueno, tiene... 12, como quiera, es un buen porcentaje, muy buen porcentaje. Yo ahorita subí porque yo te estaba contando, yo cuando vino todo lo de la pandemia, perdí mucha musculatura porque me modificaron la dieta y bajé mucho y me gustó verme delgado. El problema es que mi cuerpo no puede estar muy delgado porque nomás no tengo la... No es tu genética, claro. No es mi genética, entonces yo tengo que estar una de dos, o gordo o mamado. Entonces ahorita ya me subieron la cantidad de comida por mucho, unas cantidades obscenas de carbohidratos, 200 gramos de camote por decir, 3 tortillas, 2 panes en Ezequiel, bla, bla, bla. Y además 200 gramos de proteína en cada comida, 10 claras de huevo, etcétera. Y es muchísima comida, pero me siento más contento porque tengo más energía. Estás claro, y rindo más calorías. Y rindo muchísimo en el gimnasio. Llegó un momento. Por supuesto. Llegó un momento donde en press no podía cargar más de ponle 60 kilos o 40. ¿Por lado o en total? Era en total. Barra. Con discos. Y 2 discos de 10. Y ya sumaban 60 kilos. Y no, menos, pues son 40 kilos. 40 kilos y con trabajo. Ahorita mi límite en press inclinado fue 90 kilos y todo se lo debo a la dieta. Y aún con el hombro lastimado lo podía cargar. Pero bueno, empecemos con la primera imagen, mi querido Toño, por favor. La primera imagen, como pueden ver, es nuestro buen amigo Chris Hemsworth. Aquí lo que vemos es alguien que tiene una genética superior porque él es muy alto para empezar y siempre fue delgado. No tenía una gran musculatura, como podemos ver. Pero cuando lo contratan para hacer Thor, lo empiezan a cambiar. Para lograr este cambio que estamos viendo, de ser delgado, marcado, a ser ya un hombre mamado con una cantidad de musculatura mayor, ¿qué se necesita? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, lo primero que tienes que ver es el somatotipo. ¿Qué es el somatotipo? Es lo que va a definir tu genética. Si eres una persona flaca, mediana o grande, que son los... ectomeso o endomorfo, ¿no? Ok, tú dirías, por ya que me tienen a mí de ejemplo, yo sería... Fíjate que eres del tipo de esta persona que tienden a ser grandes. Ya. Estar delgados les cuesta trabajo porque se tienen que someter a una dieta que realmente es baja en calorías y los tiene bajos de energía por lo mismo. Este tipo no fue difícil que lo subieran de peso, es cuestión de darle una buena alimentación y el estímulo muscular también es importante. Porque esta genética te va a definir que es alguien fuerte. El tipo de fibras musculares es para que cargue peso. No para que haga mucha repetición. Y si te das cuenta, en la foto que está en medio, tiene buen tono muscular, es redondo el tipo, no es tan definido.
En la última, obviamente, pues ya tiene un proceso de años en que se ha mantenido con cierto nivel muscular, uh-huh. en el que al bajarle un poco más el porcentaje de grasa, pues se ve más definido. Aún así, te das cuenta, el abdomen no es lo más definido, ¿no? Y sigue siendo redondo. Eso me dijiste una vez, que mientras más alto, es más difícil que se marquen ciertos músculos porque está demasiado largo el músculo, ¿cierto? Eso es cuestión ya de física. Entras al tema de la anatomía y física, donde tienes que analizar las palancas musculares. Entonces, si tu húmero es más largo, obviamente va a haber una carga muscular diferente a que si lo que más se denota en la periferia es la clavícula. Ya. Entonces vas a ver personas que tienen un hombro muy desarrollado, uh-huh. pero el pecho no tanto, y viceversa, ¿no? Tienen un pectoral muy grande, los hombros son más chiquitos, los brazos son más chiquitos. Ese, curiosamente, es mi problema. Mi pectoral crece bastante rápido, mi hombro tarda más en crecer. Así es, por eso es el enfoque. Siempre me lastiman el hombro, porque son dos veces el hombro por semana. Sí. ¿No? Igual, otra cosa que acabas de mencionar es acerca de las repeticiones. Si haces menores repeticiones pero con más peso, es para generar más músculo. Más repeticiones con menos peso es nomás para marcar el músculo, ¿cierto? Al menos eso es lo que yo había entendido. Bueno, va a depender mucho. A lo mejor traes una alimentación muy alta en calorías, uh-huh. y puedes trabajar sobre fallos musculares. Esto puede llevar un volumen de trabajo que implica mayor peso, mayor repetición. Ya. Eso también te puede funcionar de distintas formas según la etapa de tu entrenamiento en la que te encuentres. Pero lo más básico para los principiantes es justo como lo acabas de manejar. Ya. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Aquí estamos viendo un poco del entrenamiento de Entrenamiento funcional, sí. Ah, que también es muy bueno, que no solo necesariamente tiene que ser pesas, puedes combinar tu entrenamiento para generar mejor músculo y también crear más resistencia, porque llega un momento donde si no haces suficiente cardio, sí tendrás mucho músculo, pero no tienes nada de resistencia. Recuerda que también el corazón es un músculo que se trabaja, uh-huh. y el VO2 max es el consumo de oxígeno. Uh-huh. No porque estés muy grande significa que tienes mucha condición física. O sea, tu condición física puede ser muy corta, ¿no? Muy reducida, y tu entrenamiento es de pesas. Uh-huh. Depende del objetivo que traes. Piensas hacer un deporte, sales a correr, andas en bici, nadas, para tener un balance muscular. Si nada más te quieres ver estético, con las pesas te va a bastar. Y también por decir, ahorita que estamos hablando de eso, hablando de estética, las personas que levantan peso, pero nomás, digamos, a nivel olímpico, no necesariamente tienen los cuerpos más estéticos, pero son los más poderosos a nivel de musculatura y de resistencia física. Powerlifting lo que busca es peso máximo, uh-huh. hacer récord, ¿no? Pero recuerda que también el intestino es un músculo y ellos no trabajan con el diafragma en sus repeticiones. Uh-huh. Entonces, están con el aire adentro, están trabajando con todo, incluso con la tripa para hacer el esfuerzo. Por eso son como muy panzones y comen una cantidad, es como una persona de sumo, ¿no? Mientras más comen, más calorías tienen y eso les ayuda a generar más energía para poder empujar esas cargas. Ya. El tema de la simetría y la estética la buscas no necesariamente con carga. Uh-huh. A lo mejor tu genética no es que traiga ese tipo de, uh-huh. de musculatura, traes otro tipo de fibras musculares, pero las puedes estimular diferente e igual llegar al mismo punto estético. Y ahorita hablando de esta siguiente imagen, donde estábamos viendo al Thor gordo que aparece en Avengers Endgame y al Thor marcadísimo que aparece ahorita en la nueva película de Thor, Amor y Trueno. Este tipo de cambios, este tipo de modificaciones. ¿Este es el que sale en la segunda película, esta última? Sí, podrás ver. Es fascinante el momento, porque yo estaba en el cine, uh-huh. y viéndolo en IMAX. Hay un momento donde Zeus, él se estaba, como digamos, escondiendo su identidad. Y Zeus lo revela, pero lo revela demasiado fuerte y le quita toda su ropa. Y queda totalmente desnudo. Y cuando ves el tamaño que él logró, dije yo, no manches. Cada uno de sus músculos está perfectamente definido. Parece como está muy tonificado. Parece como esta imagen del hombre vitruviano o algo así que hace Leonardo da Vinci, uh-huh. donde como que muestra cada uno de sus músculos. O sea, logró estar aún más grande. Yo creo que esto fue como que una idea de que si tiene tanta masa en la película anterior, en la de Avengers Endgame, toda esa masa, si la trabaja correctamente, se puede transformar en músculo. Y obviamente sería más grande. Porque eso yo también lo veo en la gente que compite fisiculturismo, que llega un momento donde es de pura carga. Y es comer carbohidratos para claro. que esos carbohidratos se transformen. En el tema del culturismo estamos hablando de algo que se llama off-season, que es cuando estás fuera de competencia. Uh-huh. Lo que buscas es una dieta hipercalórica.
¿Y cuál es el motivo? Podemos hablar de anabolismo y catabolismo. Ok. Entonces, tu cuerpo siempre está oscilando en esas dos, ¿no? Si un día no pudiste comer en la mañana, ya traes tus horas de ayuno, anoche no cenaste, pues ¿cuántas horas son las que llevas sin haber ingerido algún alimento, ¿no? En cambio, si cenaste bastante bien, te levantas a desayunar, obvio, para tu hora de entrenamiento traes una energía que ya te está dando ansiedad sin haber consumido un solo suplemento para ni siquiera café, ¿no? Ya te sientes con uh-huh. mucho poder. Eso es lo que resulta en las competencias. Lo que buscas es aumentar la masa muscular. Necesitas también la grasa para mejorar la síntesis proteica. Uh-huh. Por eso es que ves que en off-season están pues gordimamados, ¿no? Muy redondos, muy llenos, con agua, con grasa. Como que digamos, del pecho para arriba es puro músculo uh-huh. y masivo. Y de la cintura para abajo están más redondos, no tan marcados. Y después llega el día de la competencia y bueno, es una simetría estética perfecta, ¿no? Sí, sí, uh-huh. cañón. Yo lo he visto contigo, con otros de mis coaches y hasta lo vi conmigo. Yo cuando la primera vez que competí, yo me decía, como que no está funcionando. Y el día de la competencia, no manches, dije, ¿qué es esto? Mágico, ¿no? Ajá. Sí. Y en serio, es como todos tus sueños realizados en un solo día, porque te ves en el espejo y jamás has visto. Pero vamos a ser honestos, amigo. Nivel. Es un proceso que lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevaste para tu primera competencia? Lo hicimos, empezamos en febrero, marzo, uh-huh. y en mayo ya estaba listo. Esos meses fueron de adaptación y de cambiar hábitos, hasta tu forma de pensar. ¿Te acuerdas cómo me mensajeabas por los arándanos? Y yo así como que, ¿por qué me está molestando este tipo con sus arándanos, no? Pues que necesitaba algo de azúcar, me estaba muriendo. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, regresamos con un poco más de esto que se llama Fitness Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. El fascinante universo de los cómics. Y ya estamos aquí de regreso en esto que se llama Fitness Manía. Y bueno,
antes de continuar, otra vez, por favor, Luis, danos tus contactos para que la gente que te quiera contactar. Claro, claro. Porque ya vio, creo que ya les dejaste bastante claro que sabes de lo que estás hablando. No es puro cuento. Es muchísimo tema, ¿eh? Hay muchas cosas que podemos seguir tratando. Sí, yo de hecho me acuerdo cuando empecé a trabajar contigo, en automático empecé a confiar contigo. Primero porque tenías un físico enorme. Dije, ok, sí, sí creo que sabes de lo que está hablando. Me diste yo antes había asistido con un chico del gimnasio donde yo estaba trabajando. Bueno, donde yo estaba entrenando. Se portó bastante lindo conmigo y me dio una dieta y me empezó a entrenar de gratis, nomás de amigos. Y entonces yo ya tenía una idea de más o menos cómo eran las dietas. Uh-huh. Te la mostré a ti y me dijo, no, déjame cambiar. Y me la pusiste aún más intensa. Es que era su servicio social, amigo. En un mes hubo un cambio bastante pronunciado en mí, uh-huh, que me hizo confiar que este tipo de dietas para gimnasio sí daban resultado, porque estábamos ahorita hablando en el corte de que un nutriólogo te da una dieta diferente a la que te daría un coach. Porque el nutriólogo, como tú mencionas, es nomás para reducir la cantidad de grasa, la cantidad de calorías. Y aunque tengas una vida sedentaria, no importa si vas a reducir tallas. Pero sacrificas músculo. En ese caso sacrifican músculo. ¿Por qué? Porque no lo ocupan. Te voy a dar las redes sociales. Son, bueno, uso nada más Instagram, Coach Luis-86D, uh-huh, y WhatsApp 55 64 47 59 48. Fíjate que el tema del nutriólogo es muy importante porque muchos van con nutriólogo y se preguntan por qué no se ven como se quieren ver a pesar de que están entrenando fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y es importante. Mi historia, previo a conocer a este chico en el gimnasio, yo estaba haciendo una dieta de nutriólogo y sí, estaba reduciendo de peso, sí estaba reduciendo de tallas, pero me veía en el espejo y me veía totalmente X. O sea, no había calidad muscular. Nada, nada. Y tampoco, nada estaba marcado. Y mis pectorales, que digo, tienden a crecer, no se veían para nada impactantes, se veían bastante feos. Pero la báscula seguía bajando de peso, ¿no? Exacto, estaba como en 82 kilos. Eso es porque el músculo pesa más que tu grasa. Uh-huh. Entonces, el nutriólogo lo que hace es que te reduce el peso, pero está sacrificando bastante de masa muscular. Ya, ya, ya. Y cuando vas con un entrenador que también tiene conocimientos de nutrición, o vas con un especialista, un nutriólogo que sea nutriólogo del deporte, se va a preocupar por nutrir ese músculo. Uh-huh. Entonces es cuando tienes fuerza y se ve la diferencia en la calidad muscular, ¿no? Tienes buena calidad de contracción también y hay mucha diferencia. Sí es importante que vean bien con quién se están acercando. Sí, de hecho, nuestro buen amigo Dorian Rentería nos menciona, y esto en serio creo que merece un verdadero aplauso, él empezó con 26% de grasa corporal, que eso ya se considera sobrepeso. Uh-huh. Un poco más y estás llegando a ser obeso. O sea, 26. Ya era obeso. Ya 26 ya estás. Ya es obesidad, ya es un cuadro de obesidad. Y estamos de acuerdo que ya bajando a 12% es un verdadero logro. Y felicidades, amigo, en serio, qué bueno que lo lograste. Y él lo ha hecho a través de mucho ejercicio cardiovascular. Porque yo sé que se echa como una hora de bici, luego también es una hora patinando. Que de hecho yo también empecé a utilizar el patinaje como una buena manera de hacer cardio. Porque como tú sabrás, igual esto nos sucede a todos, que hacemos, bueno, que entrenamos en cualquier cosa, ya sea correr, nadar, lo que sea, te lastimas, es normal. Le estás pidiendo más a tu cuerpo y pues llega, se te cobra la factura. Pero también, siendo gordo, también pones tus articulaciones en caos, ¿no? Porque están cargando demasiado peso. Y en mi caso fueron las rodillas, como tú ya sabrás. Están bien lastimadas, pero curiosamente en el patinaje tengo mucho más aguante. Y por decir, para correr tal vez te aguante, no sé, un kilómetro, sí eso. Pero patinando me he hecho 13, 14. Bueno, te voy a decir algo que estás mencionando ahorita. Muchas de las cosas que suceden ya las sabemos, pero como no las hemos estudiado, no nos hemos vuelto conscientes. Tu estructura ósea necesita que lo soporte porque no se soporta a sí misma. Ya. Y lo que lo soporta es el músculo. Entonces, si no hay una buena calidad muscular, obviamente es más peso para la articulación. Recuerda que cuando tú estás corriendo, triplicas tu peso. Si pesas 100 kilos, la gravedad va a hacer que en tu rodilla haya 300 kilos de carga cada, uh-huh, vez que tú das un paso al correr. Yeah. En el patinaje no sucede eso. La presión que tú ejerces es menor, es cinética. Entonces, no hay un impacto. No estás cargando esos 300 kilos. Sí. Y la diferencia también es el tipo de contracción que llevas. Uh-huh. Aquí llevas más una isometría. Eso te da mucho más estabilidad articular. Y no solo eso, también una de las cosas que me recomendaron, tanto tú me lo recomendaste, como todos los coaches con los que he tenido, para poder empezar a quemar grasa, el sudor no tiene un verdadero significado. El sudor es nomás agua.
espeso de agua. Te voy a corregir, ¿eh? Ah, sí, bueno, corrígeme, porque es lo que yo sabía. Pero la grasa no se quema, amigo, eso es en el sartén. A lo que me refiero es, tú tienes que tener cierta cantidad de latidos. Así es. Para que tu cuerpo esté trabajando para quemar esa grasa extra. ¿Por para qué? Utilizar porque esa grasa. La gente, desde el hecho que dices quemar grasa, uh-huh, sientes que es muy caliente, ¿no? Obvio, vas a sudar. Exacto, pero no. Solo estás perdiendo minerales que te sirven para la contracción muscular. Exacto. No necesitas sudar tanto. Cuando tú estás metabolizando grasas, tu frecuencia cardíaca es baja, uh-huh, pero hay ligero bochorno. Tú lo sabes ahora que haces cardio, que hay bochorno. Sí hay muy poco sudor, sí hay, pero es poco. Sí, lo que debes de tener es, ya sea algún tipo, hay N mil relojes que te pueden ayudar a esto, a calcular tu frecuencia cardíaca. Y cada persona de diferentes tipos de cuerpo y también de edades tiene que tener un cierto nivel de frecuencia cardíaca para estar quemando grasa. O sea, es, uh-huh, y según me han dicho, tengo que estar en 120 de frecuencia cardíaca para estar quemando. Y lo que me encanta cuando estoy patinando es que la última vez que fui a patinar, estaba yendo tan rápido porque ya tengo más costumbre, llevo 2 años patinando, llegué a 159 de frecuencia cardíaca y aún tenía más energía. Dije yo, esto me lo ha hecho el cambio de dieta, una mayor cantidad de carbohidratos, claro, que puedo quemar. Y además, 2 años de estar practicando, que obviamente lo que hace, como tú mencionas, hace que mi corazón pueda aguantar más, que mis pulmones puedan aguantar más, que yo pueda, que a pesar de que estoy cansado, sigo teniendo la energía. Claro. Y me exijo más, pero sin lastimarme. Y nomás siento como mi corazón está bombeando, pero se siente rico, porque igual también la oxigenación es mayor. Entonces, chicos, en serio, el ejercicio les cambia la vida. Ejercicio y el saber lo que están haciendo, claro. No lo hagan de manera inconsciente, no agarren una revista, no se metan a ver YouTube, no hagan la rutina que ven del chico que se ve bien en Instagram, tienen que ver algo que sea específico. Más que nada, exacto, específico a tu cuerpo. Y hablando de especificaciones de cuerpo, nos vamos a la siguiente imagen. Aquí estamos viendo a dos compañeros que tenían cuerpos totalmente regulares. No tenían absolutamente nada de definición, especialmente el chico que de abajo, que se llama Kumail Numanji. Ay, siempre se me olvida su nombre. No lo he visto, ¿eh? Él salió en la película de Eternals. Ah, ok. Entonces, todavía no él, la veo. Él es un comediante y estaba, como ves, regordete, un cuerpo, uh-huh, totalmente normal. Sedentario. En el caso de Robert Pattinson, tenía un cuerpo delgado porque él tiene Y sigue, ¿eh? Sigue, pero ya con más trabajo. Exacto, pero la cosa es que no tienes que llegar a nivel Thor para verte bien. Claro. Lo que hizo Robert Pattinson diciendo, voy a ser Batman, pero es un Batman que está empezando su carrera, no tiene por qué ser puro músculo. Es un proceso, como tú mencionas. Y además, Batman también, mitad del trabajo lo hace la armadura y él tiene que ser ágil debajo de la armadura. Entonces, para el personaje de Batman que está desarrollando él, ¿no? Porque, ¿cómo se llama el otro Batman, el que estuvo muy... Ben Affleck estaba enorme. Estaba enorme. Y después, ¿cómo se llama? Christian Bale también era enorme. Pero aquí lo que él está trabajando es algo más estético. Uh-huh. Y en el caso de este chico que salió en los Eternals, como son dioses, él dijo, bueno, yo no puedo tener un cuerpo regordete. Y curiosamente fue uno de los pocos actores que dijo, yo voy a tener un cuerpo súper, súper desarrollado y lo logró. Bastante, bastante bien. Digo, se me olvida su nombre. Y él, ¿cómo se llama? Kumail Numanji. Es que, ¿cómo es este? Es hindú. Es hindú. Pero la cosa es que lo logró en muy corto tiempo. Y mucha gente quedó impactada. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hizo? Creo que como 2 meses o 3. No, te creo, ¿de verdad? Pues me imagino que también utilizó como que anabólicos. Algún apoyo, claro. Sí, y que también es algo muy importante recordar. Hay gente que cree... Oye, pero ¿qué entrenamiento tuvo que haber hecho aparte de los anabólicos y la superdieta para que en 3 meses haya cambiado radicalmente? Esto es algo importante, hablando de anabólicos. Mucha gente en automático cree una de dos cosas. Que los anabólicos son malos y te vas a morir si te los tomas, uno. O dos, que es aún peor, te vas a inyectar un día y al otro día vas a ser Superman. ¡No! Claro. Lo que mucha gente tiene que recordar es que si vas a estar utilizando ese tipo de ayuda extra, que son los anabólicos, que es testosterona y todo ese tipo de cosas, es cuando más tienes que entrenar. Es cuando más cuidado tienes que tener. Es lo último que usas porque ya probaste que los recursos anteriores, que es la disciplina, el entrenamiento, la dieta, las puedes llevar a cabo. Uh-huh. En ese punto estás listo a considerar el uso de esteroides, porque los anabólicos son hasta dormir... El comer es anabolismo, es lo contrario al catabolismo. No necesariamente el uso de una sustancia. Sí, sí, pero... Y también otra de las cosas que estamos mencionando es que mucha gente cree que son malos. Y nada es malo, es un medicamento. Y todo es cómo lo utilizas. Cualquier cosa que se utilice en exceso, hasta una aspirina, puede ser contraproducente para ti. No, y que no sea para ti, ¿no? Porque... quizás cuando estamos en una preparación y estamos usando alguna sustancia, llega alguien más y se la ofrecemos, sí, bueno,
te la están ofreciendo a ti por alguna razón, por algo lo estás usando, ¿no? Pero no quiere decir que le va a funcionar de la misma forma a otra persona. Exacto. Eso es muy importante porque a mí, y de hecho algún momento platiqué con un chico que él estaba muy impactado con lo que yo había logrado, ¿no? Porque él, sí, totalmente sedentario su cuerpo. Y me dijo, sí, me voy a inyectar y mañana voy a estar así como tú. Ya te quiero ver, ¿no? Todo el mundo estaríamos inyectados y bien mamados. Y le digo, compañero, tú, es que... come horrible, por decir, me lo conocí en las convenciones y tú ves que en las convenciones de cómics, especialmente en las que se enfocan en lo que es anime y cosa japonesa, siempre hay lugares donde venden comida japonesa que supuestamente es muy saludable, pero la cantidad de carbohidratos que tiene es obscena. Sí, lo es. El sushi es... Si tienes una vida sedentaria y comes esa cantidad de arroz... Y él te decía, ¿cómo sano? Pero comía sushi, ¿no? Un día llega con su sopa ramen de este tamaño. ¡Qué rico! Y dice, mira, estoy comiendo sano porque no le puse carne, es vegetariano. Le digo, bueno, sí. Y el caldo es pura grasa porque tiene este... No, y la ramen también, ¿de qué? Porque hay unas que son de arroz, ¿no? Pero hay otras que son de harina. Era de harina, o sea... Y lo estoy viendo y digo... ¿Sabes qué? No se estaba comiendo un pambazo, ni estaba comiendo un tamalito. Era sano para él en ese momento. Pero estamos de acuerdo que es un tamaño gigantesco. Sí. Y es que también tiene... También hay que cuidar las cantidades. Porque sí, el pollo es bueno, pero ¿en qué cantidad? El camote es bueno, pero ¿en qué cantidad? Ah, claro. También si comes pollo en exceso, también te va a ocasionar problemas. O sea, tus órganos no están... no pueden estar trabajando al 100 todo el tiempo, ¿no? Que también eso es algo importante. Y también otra cosa que tenemos que considerar. Si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, por favor. Tenemos un actor que, o sea, él fue bendecido por los dioses. Tiene una genética increíble. Porque todos los actores que interpretan personajes superpoderosos tienen una altibajos en sus rutinas, altibajos en sus cuerpos. Pero Henry Cavill neta es Superman. Porque él empezó delgado en la serie esta de los... ¿cómo se llama? Se me olvidó esta. Serie no la conozco, ¿eh? Hay una serie de estos yo lo vi ingleses. En Witcher nada más y en Superman, que me encantó ver ahí cómo lo mataba a Batman, cómo lo golpeaba. hay una serie... se me olvidó. Es acerca del en los Tudores. Él es el mejor amigo del rey, ¿no? Enrique VIII, si estoy en lo correcto. Y en los Tudores estaba delgado. Totalmente delgado. Sí, pero delgado. Después hace una película que se llama Los Inmortales, donde él hace de Teseo, el que se enfrenta contra el Minotauro. Okay. Sí, esa sí la vi. Y le dieron cuerpo como un héroe griego. Pero cuando lo vemos de Superman, o sea, él es uno de los pocos actores que no necesita que le pongan nada extra en su traje. O sea, literalmente es todo él. Sí, me acuerdo cuando vi la película, sí pensé que traía rellenos el traje. Pero no, o sea, hay una escena en donde él cae al agua, se le quema toda su ropa, detiene un fuego, se cae al agua, se le quema toda su ropa y lo ves salir y dices, ¿qué onda con este individuo? Y en cada película está más grande. En la serie de The Witcher está enorme. En la que tú mencionas de Batman contra Superman, también en la de Misión Imposible, nunca se quita la camisa, pero sin embargo, a través de su ropa ves que el tipo es puro músculo. ¿Y eso tú crees que se deba a una excelente genética? Tiene mucho que ver, demasiado. Uh-huh. Definitivamente. Aparte de que no hay que quitar el mérito a lo que ya hemos venido hablando cada vez que tocamos el tema, hay mucha disciplina detrás de un buen cuerpo. Okay, va. Nos vamos a la siguiente imagen y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Y cómo están todos, ya estamos en la recta final de eso que se llama Fitness Manía, aquí con mi buen amigo Coach Luis, que lo pueden encontrar en Instagram como Coach Luis-86D. Perfecto, eso nos quieres dar tu WhatsApp para que la gente te pueda consultar. Porque también es importante, antes de mencionar, si van a consultar con él, por favor no le marquen, está muy ocupado durante todo el día. Mándenle un mensaje y él, díganle que... Sí, en cuanto lo veo lo respondo, es más práctico. La verdad es que la llamada es muy difícil que la alcance a contestar. Pero me pueden escribir al 55-64-47-59-48. De hecho, cuando estábamos entrenando, siempre me pedías, por favor, no me marques. Oye, ya no me acordaba de eso. Fue una de las primeras. Es que aparte decías como 100 llamadas al día. Era como, bueno, ya, ¿qué pedo? ¿Lo voy a bloquear o qué? Pues estaba empezando. Y además tenía una competencia en mayo. Ajá. Y quería llegar bien. Y déjame decirte, estoy muy orgulloso de que llegué bastante, bastante bien. Y me acuerdo que yo gané 2 medallas. Estaba yo feliz, mi cuarto lugar y mi segundo lugar. Y dije yo, no manches, es la primera vez en mi vida que he ganado medallas. Y me acuerdo que yo te di las gracias en Facebook, tú me pusiste algo muy bonito. Y yo dije, gracias por darme cuerpo de superhéroe. Y tú me dijiste, para tener cuerpo de superhéroe hay que tener voluntad de superhéroe. Y hay que aguantar. Porque mucho, yo lo sé. Te vas acercando al día de la competencia y hasta el agua te limita. No te la quitan, que es un error. Te la limitan para que tu cuerpo, para que tu piel esté más pegada a tu músculo y luzca más el músculo. Y déjame decirte, cuando solo puedes estar tomando 2 litros al día. ¿No te quité más? Creo que quedamos en dos litros. Y ya el día de la competencia es dile adiós al agua. Mira, no te castigué. No me castigaste. No, es que logré mucho en muy poco tiempo. Uh-huh. Sí, todo funcionó bien. Y además me puse súper estricto quitando los arándanos. Nos vamos a la siguiente imagen. Ya hablamos mucho acerca de hombres y sus cambios, pero no hemos hablado de mujeres. Me ha pasado que luego algunas amigas me preguntan, oye, échame la mano. ¿Le das una dieta? Es mucha comida. Voy a quedar gorda. Ah, así, ya sé. Clásico. Porque creen erróneamente, y eso está más generalizado en las mujeres, no tanto en los hombres, pero está muy, muy en las mujeres, que si les das 6 comidas creen que van a engordar. Y yo le digo, no, toda esta comida te va a ayudar a generar músculo. Claro, si tú comes esto y estás sedentario, obviamente vas a engordar. Uh-huh. Pero si tú comes esto y haces tu hora de pesas, tus 45 minutos, tu hora de cardio, sí lo vas a lograr. Y claro, obviamente mientras más delgado estés es menos cardio, mientras más grande estés es más cardio, porque obviamente hay más. El tema más con las chicas es muy difícil. Uh-huh. De por sí, ya sabes, cómo las modelos las pintan huesudas, ¿no? Entonces, exacto, tantita carne y sienten que ya están horriblemente gordas. Segunda, están acostumbradas a desayunar un huevo y comer jícama y zanahoria el resto del día y se acabó, ¿no? Entonces no tienen una conciencia muy clara de cómo llevar su alimentación, aparte de todos los tabúes y prejuicios que hay detrás de una mujer atlética. Uh-huh. Porque tantito se marcan y algunas dicen, ya te ves como hombre, ¿no? Tantito crecen de músculo y es de, no, ya estás muy tosca. Entonces tendrían que romper un poco con esos conceptos y, uh-huh, y atreverse a probar un poquito más la vida fitness y quitarse el miedo de llevar una mejor alimentación. Ahorita las fotos que estamos viendo son unos cambios buenísimos, ¿eh? Sí, por decir, en el caso de Natalie Portman, como habíamos mencionado, es muy delgada y logró tener un nivel muscular bastante bueno y hermoso para una chica. Se ve marcada, más uh-huh, no gigante. Es muy estético. Y no pierde su lado femenino. O sea, estoy viendo la figura en sus brazos y no pierde, pero para nada, lo femenino. Y también en el caso de Alicia Vikander, ganadora, uh-huh, de un Oscar, por cierto, hizo de Lara Croft Tomb Raider, uh-huh, y también logró un físico muy fit, muy marcadito, pero igual sin perder este lado femenino. Y déjame decirte que ahorita hay algunas personas que nos han escrito. Coco Litzley nos dice, excelente programa, Iron Master Joey. Y también dice, invitado. Pues muchísimas gracias. Miguel Elizalde dice una pregunta muy interesante que dice, para gente mayor a los 40, ¿hay rutinas de ejercicio para quitar los dolores godines? Ciática, dolor de espalda, baja, dolor de piernas. Mi ortopédico me dijo que es por la falta de ejercicios. Bueno, nomás te digo, yo tengo 40 años, voy a cumplir 41, y me mato en el gimnasio y dolores normales de articulaciones. Pero, o sea, 14 kilómetros en patines sin problemas, ya. 90 kilos en peso sin problemas. Sí hay ejercicios. La edad es solo un número. Sí, te afecta tal vez un poco el tiempo que lleves de sedentario, ¿no? Uh-huh. Porque conforme más tiempo va pasando, obviamente te atrofias más. Pero en cuanto
pueda ir a un gimnasio y empezar a hacer algo de actividad física, va a sentir mucho la diferencia. No, es que también la ciática, o sea, te va limitando, pero eso es algo que él se generó sentado, todo el tiempo, claro, sí. Porque si tienes actividad muscular, insisto, no tiene por qué ni caer en la estructura ósea ni en tus nervios, ¿no? Entonces, eso seguramente es por estar sentado tanto tiempo. De hecho, el problema que yo tuve con las rodillas me lo ocasioné yo para hacer cosas mal. Eso ya fue mi error. Pero dolor de ciática, dolor de nervios, ¿nunca? Dolor muscular. No, nunca, nunca, porque he llevado un cierto nivel de actividad malo, bajo o alto, dependiendo de los años. Pero de 8 años para atrás, que fue cuando nos conocimos, le he estado dando durísimo. Tengo mis momentos donde me afecta un poquito la dieta, o me afecta mi cuerpo, me afecta algo, y pierdo la fe. Pero siempre sé una cosa, tienes que retomar, porque la otra opción es quedar gordo. Claro. O sea, dejas la dieta, vas a quedar gordo. No, 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 no hay de otra. Es que esto es algo que tienes que hacer hasta cuando amaneces deprimido. O sea, vete a entrenar deprimido, pero no puedes faltar ni a tu dieta ni a tu entrenamiento. Algo que me ayuda mucho, y va a sonar estúpido, pero algo que me ayuda muchísimo es el preentreno. Hay una sustancia muy, muy buena. Cuando te amaneces bajón y no puedes más, hay N1000 preentrenos. Uh-huh. Cada uno de diferente potencia. Hay uno que está... Y combinaciones. Ahorita encontré uno bastante bueno porque no es tan fuerte, pero me llena súper de energía. Y cuando voy al gimnasio, o sea, todo lo hago. Cuando digo que lo hago rápido, no significa que lo hago mal. Significa que no estoy tonteando con el celular. Estoy en lo que estoy. Concentrado. Hay unos que te ayudan a estar reenfocado, ¿eh? Por decir, el Psychotic me subía tanto que me distraía demasiado. Porque te altera tu sistema nervioso, pero increíble, sí, no es muy bueno. De hecho, no es para todos. Ajá, ni podía tomar uno completo, tenía que tomar a la mitad. Uh-huh. Pero este que estoy tomando ahorita, se llama Boost, si estoy en lo correcto, me concentra. O sea, voy directo a lo que voy. Y no estoy tonteando con el celular, no estoy tonteando viendo a la gente, no estoy tonteando viendo hacia afuera, no. Porque además, genial, afuera de mi gimnasio hay una taquería. ¿Sigues viéndola aquí entonces? Sí. yo he seguido volteado y decía, algún día probaré, nunca me paré a comer ahí, pero siempre tenía la tentación. Un día estaba yo haciendo ejercicio y veo a dos tipos, una pareja, un hombre y una mujer, todos vestidos de gimnasio, tragando tacos afuera. Y son esos tacos de ¿cómo se llama? De suaperro. Suadero, ajá. Sí, sí, y lo estoy viendo y digo, chicos, la hora que se acaban de echar acá la están arruinando allá afuera porque es pura basura. Sí, sí. A ver, y también vamos a ver, Joey, dice el lunático. Joey, la verdad, tú me inspiraste con tu gran cambio físico. A principios de este año llegué a pesar 123 kilogramos. Y me metí al gym y salgo a correr y actualmente peso 100 gramos y vamos por más. Ay, qué bueno, mira. Mira, felicidades. Está motivado y ya agarró ritmo. Lo más importante para mí, no vengo aquí a presumir que soy chico fitness. Nomás vengo a decirles, chicos, yo cambié. Todos podemos. No porque seamos fans de cómics, tenemos que vernos como el prototipo del fan de cómics como en esta estúpida serie de Big Bang Theory. No tenemos que ser raritos, no tenemos que ser gorditos. Ah, así son la mayoría, ¿eh? Sí. Pero el mínimo el exterior puede verse bonito. Sí, sin agraviar a nadie. Pero fíjate que es un tema importante lo que estás mencionando porque es cuestión de hábitos. Uh-huh. Y lleva tiempo, ¿no? Mucho tiempo. A ti te llevó tu tiempo. A mí también, yo cuando empecé con el gimnasio pesaba 60 kilos. Ahorita soy 30 kilos arriba de eso. Y no fue cuestión de semanas, no fue cuestión de un par de años, fueron bastantes años. Y tiempo de estar, pero totalmente dedicado, ¿no? Estarte quitando hábitos, cambiar algunas costumbres. Si es el enfoque, si realmente lo quieres, sí lo pueden hacer. Aquí nos pregunta Carlos Bustamante, dice, hola Tocayo, ¿y tu estatura cuál es? Pues en realidad no soy muy alto, siempre digo que es 1.80, pero en realidad es 1.78. ¿Mides 1.78? Sí, no soy muy alto. Pero mira, estamos en la estatura. Ah, sí, sí, pero tú me dices que es una buena estatura porque cuando generas músculo se nota más porque no es muy largo el músculo. Uh-huh. Entonces en realidad, mira, yo empecé tarde en el mundo fitness, no soy el hombre más alto, no soy el hombre más marcado, pero lo logré. Y mira, si yo a mis 40 años puedo lograr esto, cualquiera puede. Muchísimas gracias, mi buen amigo Coach Luis. Gracias por venir con nosotros. Espero que hayan disfrutado de este programa. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan aprendido algo. Y recuerden, una vida fit todos la podemos tener. No sean cobardes. Ya saben, aquí tienen una buena herramienta que les puede ayudar. Una buena guía. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre ha sido Carlos Joey Moisés y esto ha sido Fitness Manía. Adiós. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.